DLV Radio. Prevención y manejo de alergias, del polen a los ácaros. Descubrir las causas comunes de las alergias es fundamental para gestionarlas eficazmente. Factores como el polen, los ácaros del polvo y ciertos alimentos pueden desencadenar reacciones alérgicas. Identificar estos desencadenantes implica observar los síntomas y, en ocasiones, someterse a pruebas de alergia para un diagnóstico preciso. El polen, un fino polvo liberado por las plantas durante su proceso de fertilización, es un conocido irritante para muchas personas. La exposición al polen puede provocar síntomas como estornudos, picazón en los ojos y congestión nasal. Comprender cómo el polen afecta a nuestras alergias estacionales es clave para encontrar alivio. Las gramíneas, un tipo de planta común en muchos entornos, son una causa significativa de alergias para una gran parte de la población. Sus granos de polen, que se dispersan con el viento, pueden fácilmente inhalarlos las personas, desencadenando reacciones alérgicas que afectan principalmente el sistema respiratorio. Los ácaros del polvo, diminutos arácnidos que prosperan en entornos domésticos, son responsables de una amplia gama de problemas respiratorios. Su presencia en el hogar, especialmente en lugares propensos a acumular polvo, puede desencadenar alergias y exacerbar condiciones como el asma. Adoptar estrategias efectivas para la prevención de alergias en el hogar es esencial para mantener un ambiente saludable. Medidas como limpiar regularmente, utilizar purificadores de aire y mantener una humedad adecuada pueden ayudar a reducir la presencia de alérgenos comunes, como el polen y los ácaros del polvo, minimizando así el riesgo de reacciones alérgicas. La rinitis alérgica es una afección común que afecta a personas de todas las edades. Caracterizada por síntomas como estornudos, congestión nasal y picazón en ojos, es causada por una reacción exagerada del sistema inmunológico a alérgenos como el polen y los ácaros del polvo. Los cambios de temperatura son un factor menos conocido que puede exacerbar las alergias. Las fluctuaciones extremas, especialmente durante el cambio de estaciones, pueden irritar las vías respiratorias y aumentar la sensibilidad a los alérgenos, complicando el control de los síntomas alérgicos en personas susceptibles. Mantener un hogar limpio es vital para prevenir las alergias. La eliminación regular de polvo, el uso de purificadores de aire y el lavado frecuente de ropa de cama pueden disminuir significativamente la presencia de ácaros del polvo y otros alérgenos, creando un ambiente más saludable para los residentes. La alimentación juega un papel crucial en la prevención de alergias. Consumir alimentos ricos en antioxidantes y vitamina C, como frutas y verduras de temporada, puede fortalecer el sistema inmunológico. Esto ayuda a reducir la reactividad a alérgenos y disminuir la severidad de los síntomas alérgicos. Las vacunas alergénicas, también conocidas como inmunoterapia, ofrecen esperanza para quienes sufren de alergias persistentes. Este tratamiento consiste en exponer al cuerpo a pequeñas cantidades del alérgeno en cuestión, con el objetivo de desensibilizar el sistema inmunológico y reducir la reacción alérgica a largo plazo. Las pruebas médicas son esenciales en el diagnóstico de las alergias, permitiendo identificar con precisión a qué sustancias reacciona negativamente el cuerpo. Estas pruebas pueden variar desde análisis de sangre hasta pruebas cutáneas, proporcionando una guía clara para el manejo y tratamiento de las alergias. La homeopatía ofrece un enfoque alternativo en el tratamiento de las alergias, basándose en el principio de «lo similar cura lo similar». Aunque su eficacia es debatida en la comunidad científica, muchos pacientes reportan alivio significativo de sus síntomas alérgicos mediante tratamientos homeopáticos personalizados. Prepararse para la temporada de alergias es crucial para aquellos afectados. Esto incluye acciones como la limpieza profunda del hogar para eliminar alérgenos, el seguimiento de los niveles de polen y la consulta con un médico para ajustar cualquier medicación necesaria antes de que comience la temporada de alto riesgo. Las alergias severas requieren un enfoque práctico y proactivo para su manejo. Esto puede incluir llevar siempre consigo medicación de emergencia, como antihistamínicos o inyectores de epinefrina, y desarrollar un plan de acción de alergias que amigos, familiares y colegas conozcan y puedan implementar en caso de una reacción. La relación entre la alimentación y las alergias es compleja, rodeada de mitos y realidades. Si bien algunos alimentos pueden desencadenar reacciones alérgicas en individuos susceptibles, una dieta balanceada y rica en nutrientes también puede fortalecer el sistema inmunológico y potencialmente reducir la sensibilidad a ciertos alérgenos. Las alergias en niños pueden ser un verdadero desafío para los padres, especialmente porque los síntomas suelen confundirse con resfriados comunes.
Identificarlas a tiempo es crucial, prestando atención a signos como estornudos frecuentes, picazón en ojos y nariz, y en algunos casos, dificultad para respirar. La observación y el seguimiento de estos síntomas ayudarán a actuar de manera preventiva. La genética juega un papel fundamental en las alergias. Si ambos padres son alérgicos, las posibilidades de que sus hijos también lo sean aumentan significativamente. Aunque no se pueden prevenir completamente, conocer el historial familiar ayuda a estar alerta y tomar medidas preventivas desde temprana edad, mitigando así el impacto de las alergias en el desarrollo del niño. La prevención de alergias en mascotas es otro aspecto importante para considerar en el hogar. Los animales pueden ser portadores de alérgenos como el polen o incluso tener su propia caspa alergénica. Mantener una limpieza rigurosa y establecer zonas libres de mascotas en áreas donde los niños alérgicos pasan la mayor parte del tiempo puede hacer una gran diferencia. Las vacunas alergénicas representan una luz de esperanza para aquellos que sufren de alergias severas. A través de la inmunoterapia, se puede disminuir la sensibilidad a los alérgenos, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento, aunque no es instantáneo, muestra resultados prometedores a largo plazo, reduciendo los síntomas y la necesidad de medicación. Comprender las diferencias entre alergias estacionales y perennes es fundamental para un tratamiento efectivo. Mientras que las estacionales son provocadas por alérgenos externos como el polen, las perennes ocurren todo el año y suelen estar relacionadas con ácaros del polvo o caspa de mascotas. Identificar el tipo de alergia permite adoptar estrategias de prevención y tratamiento más específicas y efectivas. La importancia de un ambiente limpio para evitar alergias no puede subestimarse. Un hogar libre de polvo y ácaros es fundamental para prevenir las reacciones alérgicas. La limpieza regular, especialmente en áreas propensas a acumular polvo, como dormitorios y salas de estar, es un paso crucial en esta prevención. Los métodos naturales para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica están ganando popularidad. Remedios como la irrigación nasal con solución salina y el uso de aceites esenciales pueden ofrecer alivio sin los efectos secundarios de los medicamentos convencionales. Estas alternativas naturales han demostrado ser efectivas para muchos individuos. Adaptar tu dieta puede ser una estrategia poderosa para combatir las alergias. Incluir alimentos ricos en antioxidantes y omega 3 puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Evitar alimentos que desencadenan alergias o sensibilidades también es crucial, como aquellos que contienen histaminas o aditivos artificiales. Los tratamientos innovadores contra las alergias están avanzando rápidamente, ofreciendo nuevas esperanzas para los alérgicos. Desde inmunoterapias específicas hasta vacunas mejoradas, la ciencia está encontrando maneras más efectivas y personalizadas de tratar las alergias. Estos avances prometen un futuro en el que las alergias puedan ser manejadas más eficazmente. Viajar sin preocupaciones para los alérgicos requiere planificación y precaución. Informarse sobre el destino, llevar medicamentos necesarios y comunicar las alergias a personal de hoteles o aerolíneas son pasos clave. Elegir destinos menos propensos a desencadenar alergias también puede hacer que el viaje sea más disfrutable y seguro. Las alergias no deben ser un obstáculo para mantenerse activo y hacer ejercicio. Elegir el momento y lugar adecuado para entrenar puede reducir la exposición a alérgenos. Ejercicios de baja intensidad en interiores, como yoga o pilates, son excelentes alternativas cuando los niveles de polen están altos. La homeopatía ofrece un enfoque complementario en el tratamiento de las alergias, promoviendo el equilibrio del cuerpo de manera natural. Aunque se necesita más investigación para validar su eficacia plenamente, muchos pacientes reportan alivio de sus síntomas alérgicos, lo que destaca la importancia de un enfoque personalizado en el manejo de las alergias. Mantener un hogar limpio es crucial para eliminar los ácaros del polvo, diminutos enemigos de nuestra salud respiratoria. La limpieza regular de superficies, el uso de fundas antiácaros en colchones y almohadas, y evitar la acumulación de polvo pueden hacer una gran diferencia en la calidad del aire interior. Adaptar el jardín puede ser una estrategia efectiva para reducir la exposición al polen. Optar por plantas que produzcan menos polen, como algunas especies de árboles y flores femeninas, y mantener el césped corto, son pasos sencillos que pueden disminuir significativamente la cantidad de polen en el ambiente. La prevención de alergias puede mejorar significativamente mediante el control de la humedad en el hogar.
Utilizar deshumidificadores para mantener la humedad relativa entre el 30% y el 50% puede prevenir el crecimiento de moho y la proliferación de ácaros, contribuyendo a un ambiente más saludable y menos propenso a desencadenar alergias. Mantener un nivel de humedad adecuado en casa es crucial para prevenir alergias. Un ambiente demasiado húmedo favorece la proliferación de ácaros y moho, conocidos desencadenantes alérgicos. Utilizar deshumidificadores y ventilar adecuadamente los espacios son prácticas sencillas que pueden marcar la diferencia en la calidad del aire que respiramos. La relación entre el estrés y las alergias es más estrecha de lo que podría pensarse. El estrés prolongado debilita el sistema inmunológico, haciéndolo más susceptible a las reacciones alérgicas. Adoptar técnicas de relajación y manejo del estrés no solo mejora nuestro bienestar general, sino que también puede aliviar la severidad de las alergias. Alergias y la calidad del aire interior están íntimamente relacionadas. Invertir en purificadores de aire y asegurarse de que los sistemas de ventilación de nuestro hogar estén limpios puede disminuir significativamente la presencia de alérgenos. Plantas de interior que purifican el aire pueden ser aliados naturales en esta tarea. La elección de productos de limpieza seguros para alérgicos es fundamental. Muchos de estos productos contienen químicos irritantes que pueden desencadenar alergias. Optar por alternativas hipoalergénicas o ingredientes naturales minimiza este riesgo, contribuyendo a un ambiente doméstico más saludable y seguro para personas con sensibilidades alérgicas. La educación sobre alergias en las escuelas es imprescindible. Fomentar un entorno inclusivo y seguro para los niños alérgicos pasa por informar tanto a docentes como a estudiantes sobre cómo reconocer y actuar ante una reacción alérgica. Implementar políticas claras de manejo de alergias en el entorno escolar es un paso crucial para proteger a los estudiantes. En el entorno laboral, manejar las alergias requiere de estrategias específicas para asegurar un ambiente seguro y productivo. Es esencial promover la limpieza y el orden, además de considerar la calidad del aire interior. Informar y educar a los compañeros sobre las alergias puede contribuir a una mayor empatía y apoyo mutuo. El avance en la tecnología ofrece nuevas esperanzas en la prevención de las alergias. Purificadores de aire de alta eficiencia, monitores de calidad del aire y aplicaciones móviles para rastrear síntomas y alérgenos son herramientas clave. Estos dispositivos pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de los alérgicos. Identificar y manejar adecuadamente las alergias alimentarias es vital para evitar reacciones adversas. La educación sobre el etiquetado de alimentos y la comunicación efectiva en restaurantes son esenciales. Conocer los ingredientes y procesos de cocina puede ayudar a prevenir situaciones de riesgo, asegurando una alimentación segura y sin preocupaciones. El diagnóstico temprano en las alergias infantiles es crucial para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los niños. Padres y educadores deben estar atentos a los signos de alergias y buscar asesoramiento médico ante cualquier sospecha. Un manejo adecuado desde temprana edad puede marcar la diferencia en el desarrollo y bienestar del niño. Las alergias están en constante evolución y con ellas, los tratamientos y estrategias de manejo. Mantenerse informado sobre los últimos avances científicos y médicos es fundamental. Desde nuevas vacunas hasta terapias personalizadas, el futuro promete mejoras significativas en el tratamiento de las alergias, ofreciendo esperanza a millones de afectados en todo el mundo. DLV Radio.